Bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro dentro de esta sección que estamos haciendo, estos programas especiales que estamos realizando con motivo de las elecciones generales del próximo domingo día 28. Y vamos a cerrar este ciclo de entrevistas con el candidato del Partido Popular, actual senador, porque pertenece a la Diputación Permanente del Senado, pero es candidato en esta ocasión al Congreso de los Diputados, Guillermo Martínez. Guillermo, buenos días. Buenos días. Bueno, ya estamos prácticamente. Hoy viernes, que estamos haciendo esta entrevista, estamos prácticamente ya en final de campaña. ¿Qué resumen se puede hacer de la campaña electoral, Guillermo? Bueno, pues ha sido una campaña electoral un poco atípica, ¿no? Porque el hecho de que se convocaran las elecciones o la campaña electoral haya coincidido con la Semana Santa hizo que la primera semana pues estuviéramos un poco a ralentí y que no haya sido todo lo intensa que suele ser habitualmente en unas elecciones. Lo cual yo me imagino que los ceutíes también agradecerán de que hayamos estado una semana un poquito más relajados, ¿no? Pero al margen de esa anécdota, por decirlo de alguna manera, yo creo que ha sido una campaña también muy intensa, ¿no? Nosotros hemos procurado llegar al máximo posible de ciudadanos y de colectivos, ¿no? Porque ese era el objetivo, intentar escuchar a las reivindicaciones de la mayoría de los colectivos, de los sectores empresariales, de los sindicatos, de los funcionarios, de los desempleados, de los pensionistas, de los estudiantes y también del máximo posible de personas de las distintas zonas y de nuestra ciudad. Y yo creo que lo hemos conseguido, yo creo que hemos llegado a una parte importante de la sociedad ceutí y también hemos escuchado las reivindicaciones de una parte importante de la sociedad ceutí, que es de lo que se debe tratar una campaña electoral. Durante los últimos 25 años, desde el año 1993, todas las elecciones generales que ha habido, el Partido Popular ha vencido en Ceuta, tanto en el Congreso de los Diputados como en los dos senadores. Ha habido elecciones dentro de esas que prácticamente a lo máximo que se aspiraba por parte de los partidos de la oposición, vamos a llamarlo así, era saber de cuánto iba a ser la diferencia en votos que iba a sacar el Partido Popular. Pero en esta ocasión a usted le ha tocado bailar quizá con la más fea, ¿no? Porque claro, todas las encuestas dan incluso que ahí hay entre PP, Vox y PSOE hay muy poco tantos por ciento. En Ceuta es sistema mayoritario, el que saque un voto más que el otro es el diputado. Y usted no lo tiene tan fácil como lo han tenido otros compañeros suyos. Bueno, eso lo tendrá que determinar, como es lógico, los ceutíes el próximo domingo, ¿no? Pero es cierto que en estas elecciones quizá pues no haya o haya más competitividad que en otras elecciones pasadas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la izquierda está votando de manera unitaria al Partido Socialista, porque bueno, Coalición Caballas, Aroste y Alí han hecho campaña a favor del Partido Socialista y en consecuencia pues es posible que el voto de la izquierda se unifique mayor, o se centralice fundamentalmente en el PSOE, aunque también concurre Podemos, que es una alternativa para el votante de izquierda, pero bueno, es bastante probable que se centralice en el PSOE. Y sin embargo, a la derecha nos pasa lo contrario, ¿no? En el centro derecha pues existen tres candidaturas, una la de Ciudadanos, otra la de Vox y la que encabezamos nosotros del Partido Popular. Y por tanto, bueno, pues existe ese riesgo. Y es cierto que aunque la mayoría de los ceutíes son de centro derecha y no quieren que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno, porque consideran que es nocivo para el conjunto de España y especialmente para Ceuta, también es cierto que si dividimos ese voto, que la mayoría de los ceutíes de centro derecha no queremos, podemos conseguir que el escaño se lo termine llevando el PSOE. Y se va a dar la paradoja de que gente que no quiere que Pedro Sánchez gobierne en la Moncloa, sin embargo, dando su voto a otra opción, que bueno, puede ser la de Vox o la de Ciudadanos, esté consiguiendo que el diputado de Ceuta sea del Partido Socialista y, por tanto, apoye su investidura. Porque usted sí es de los que piensa que contra más Vox mejor para Pedro Sánchez, ¿no? Yo estoy convencido de que cuanto más votos tenga Vox, no solamente en Ceuta, sino en el conjunto de España, más favorecido sale Pedro Sánchez, por lo que estoy comentando, porque la división del voto va a favorecer al partido mayoritario de la izquierda, que es el Partido Socialista. Yo quisiera hablar con usted, una vez ya que se han celebrado los dos debates electorales, tanto del lunes como del martes, ¿piensa que ha salido bien parado su presidente, Pablo Casado? Yo pienso que sí, yo pienso que se han visto que hay dos alternativas, solamente dos alternativas, para gobernar este país. Una alternativa es la de un Pedro Sánchez que en los debates estuvo absolutamente desaforado, que sacó su cara, la real, ¿no? Sacó su rictus, esa agresividad, esa prepotencia, esa altanería, o la que siempre hemos conocido. Él ha querido disfrazarse de víctima en las últimas semanas, pero la realidad es la que vimos en los debates en cuanto se metió un poquito el dedo en la llaga, saltó por los aires y se puso especialmente nervioso y agresivo, esa agresividad que tuvo contra Mariano Rajoy en las elecciones de 2015, esa falta de respeto. Bueno, pues esa es la opción Pedro Sánchez, que además pues
tiene además como objetivo político mantenerse en la Moncloa a costa de lo que sea, incluso sin negar la posibilidad de pactar de nuevo con los independentistas y con Bildu. Y frente a eso vimos a un Pablo Casado como hombre de Estado, ¿no? Un Pablo Casado con la solvencia, la madurez y la serenidad que debe tener el quien aspira a ser presidente del gobierno, con proyectos concretos, con propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los españoles. Y por tanto, bueno, pues yo creo que se vieron, como digo, las dos alternativas, ¿no? La de un Pedro Sánchez desesperado, un Pedro Sánchez abatido, porque bueno, es consciente de que va a tener que pactar si quiere volver a gobernar con Bildu y con Esquerra Republicana, o ya digo, una alternativa fiable, que es la que aporta Pablo Casado y el Partido Popular. Ustedes el lema que tienen de campaña es valor seguro. Ese valor seguro que representa el Partido Popular es importante a nivel nacional, pero en Ceuta mucho más. Yo pienso que sí, que a Ceuta le ha ido muy bien cuando ha gobernado el Partido Popular. Yo, de hecho, milito en el Partido Popular porque creo que indudablemente es la opción y la mejor opción para los ceutíes, ¿no? Yo creo que los grandes avances que se han producido en nuestra ciudad, en todos los ámbitos, en el ámbito de las infraestructuras, en el ámbito de la mejora del régimen económico fiscal, en el ámbito de la mejora de la calidad de los servicios, se han ido produciendo cuando ha gobernado el Partido Popular, ¿no? Yo creo que el cambio exponencial que ha tenido la ciudad de Ceuta en estos últimos 18 años de gobierno de Juan Vivas lo reconocen todos los ceutíes, ¿no? Y lo reconocen también los que nos visitan, que cuando vienen a la ciudad dicen, bueno, no tiene nada que ver con la Ceuta que conocí cuando vine en los años 90, cuando vine en los años 80. Por eso digo, porque creo que es quien mejor defiende los intereses de los ceutíes y representa los intereses de los ceutíes, es por lo que yo milito en el Partido Popular y por lo que considero que el Partido Popular es la mejor opción para Ceuta y para España. ¿Y piensa que a nivel nacional va a ser posible ese pacto entre PP y Ciudadanos y si tienen que contar con Vox que se quede fuera en el Parlamento apoyando para el gobierno? ¿Se va a poder llegar a esos 175? Porque aquí nada más que, o sea, el PSOE tiene más alternativas. O sea, el PSOE puede hacer el gobierno, puede hacer un pacto con Ciudadanos, con otros partidos, hasta con el PNV, e incluso por el otro lado puede ofrecérselo a Ciudadanos. Pero el PP nada más que tiene un camino, es sumar con Ciudadanos y en todo caso, si le hace falta más, sumar también con Vox, porque al PP no le queda otra alternativa, no tiene más. Sí, hombre, yo confío en que haya efectivamente una mayoría alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí que ha demostrado que está dispuesto a gobernar con quien sea y como sea, ¿no? Y yo creo que está dispuesto a pactar con todo el arco parlamentario si fuera necesario para quedarse ocupando el sillón de la Moncloa, ¿no? Y en nuestro caso, pues no. En nuestro caso nos hemos comprometido a que nunca pactaremos con independentistas, nunca pactaríamos con los comunistas de Podemos ni, por supuesto, pactaríamos con el Partido Socialista, ¿no? Y creo que la alternativa que requiere España es una alternativa de centro-derecha. Y yo confío en que el día 28 de abril, el próximo domingo, la mayoría de los españoles otorguen una mayoría alternativa encabezada por Pablo Casado y probablemente con el apoyo de Ciudadanos. Muchos de los partidos que se presentan en Ceuta, o casi todos, hablan de como elemento primordial, prioritario, en esta campaña el tema frontera, seguridad, frontera, valla, muro, cada uno habla de lo que quiera. Ustedes han explicado lo que quieren, pero también habría que preguntar, ¿por qué los 6 años del Partido Popular, de alguna manera, porque ustedes lo han pedido? O sea, yo soy el presidente Viva, ha ido a Madrid y le ha pedido al ministro Fernández Díaz y luego se le ha pedido al ministro Zoido, le ha pedido más guardias civiles, le ha pedido más policías nacionales, le ha pedido la obra de la frontera y aquí no hemos tenido ni más guardias civiles, ni hemos tenido más policías y en el tema de la frontera había ya un proyecto que incluso lo llegó a presentar o se llegó a presentar por parte del anterior delegado y el que se iba a realizar, pero durante 6 años. Y esa reflexión la ha llegado a hacer hasta el propio anterior delegado, que los partidos no se han llegado a preocupar de la frontera, digo los partidos que han gobernado en Madrid. Bueno, yo creo que preocupación sí que ha habido, lo que a lo mejor no ha habido es posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque efectivamente la prioridad en aquellos años era intentar evitar la quiebra de nuestro país y la intervención de la Unión Europea, que hubiera supuesto un desastre absoluto, hubiera supuesto bajar las pensiones, tener que despedir funcionarios, en definitiva, bueno, pues la quiebra del estado de bienestar, ¿no? Por eso la prioridad era adoptar medidas que revirtieran la situación económica y que pudieran permitir que ahora sí se puedan acometer inversiones y proyectos estratégicos. Y eso era lo que estaba previsto. En el presupuesto 2018 había una dotación de 18 millones de euros en un gasto plurianual para remodelar la frontera del Tarajal, ¿no? Y también había
planificado por el gobierno saliente una serie de actuaciones que ahora se están implementando, pero que ha financiado, ha planificado el gobierno del Partido Popular de común acuerdo con la Ciudad Autónoma de Ceuta y las ha financiado la Ciudad Autónoma de Ceuta, porque conviene recordar que la explanada de embolsamiento de vehículos la ha realizado la Ciudad Autónoma de Ceuta, era un proyecto que estaba coordinado con el anterior gobierno del Partido Popular. Conviene recordar que el personal que está allí en esa explanada agilizando el tránsito de vehículos es personal contratado por la Ciudad Autónoma de Ceuta sin tener la competencia en materia de frontera. Conviene recordar que los planes de seguridad que se están implementando en los polígonos del Tarajal y la solución del BIU la aplicó el gobierno del Partido Popular y la está financiando de nuevo la Ciudad Autónoma de Ceuta. Con lo cual, bueno, yo creo que es cierto que hay cosas que no se hicieron y hay que reconocer los errores y que debía haber habido una mayor implicación, pero tampoco es cierto que el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular no haya hecho nada para mejorar la frontera. No obstante, lo que hay que hacer es ejecutar el presupuesto que dejó el gobierno del Partido Popular de 18 millones de euros para remodelar y modernizar la frontera al Tarajal. ¿Y usted siente vergüenza ajena? Porque usted en el Senado ha llegado a hablar del tema de la bonificación del transporte marítimo aéreo. Cuando viene el ministro Ábalos y dice que esto ha sido gracias al PSOE. Bueno, el ministro Ábalos es una persona, en fin, que yo creo que ya se cataloga por sí mismo cada vez que habla, ¿no? Decía un amigo mío que a los enemigos no los critique, sino que los presente en sociedad. Yo creo que cada vez que habla el señor Ábalos sube el pan. Ya lo hizo en su momento, ¿no? Porque además conviene recordar que este ministro fue el que cuando cambia el gobierno y ya tiene la bonificación aprobada, porque así está establecida en los presupuestos generales del Estado, dice que es imposible poner en marcha esa medida y que por lo menos van a pasar 6 meses, ¿no? Claro, tuvimos que saltar todos los parlamentarios nacionales de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, reivindicándole a este señor que no nos tomara más el pelo, ¿no? Que lo que tenía que hacer era aprobar un real decreto de manera urgente para poder implementar esa bonificación que tenía la dotación presupuestaria, ¿no? Pero es evidente que esa bonificación se aprobó en unos presupuestos elaborados por el Partido Popular con el gobierno de Rajoy y que además yo tuve la suerte de defender personalmente una moción instando al gobierno a que se incorporase Ceuta y Melilla y la bonificación al transporte marítimo, que no estaba inicialmente incluida, y al transporte aéreo, para que el señor Ábalos se apunte tanto. El señor Ábalos era el mismo que decía 2 meses antes de que Pedro Sánchez tuviera aquella moción de censura con el apoyo de Bildu, Podemitas e independentistas, que nunca pactarían con los independentistas. Bueno, pues ahí están los acuerdos que llevaron al señor Sánchez a la Moncloa y que el señor Ábalos ahora no reconoce. Es preocupante, señor Martínez, que para esta edición del 2019 el plan de empleo lo haya querido, se lo haya quitado a la ciudad autónoma en la delegación del gobierno y lo quiera llevar directamente. Lo que es preocupante es intentar utilizar las políticas activas de empleo con carácter electoralista, ¿no? Yo creo que ahí, en todos los ámbitos en general de la gestión de lo público, pero específicamente en un ámbito tan sensible como el del empleo, se requiere la máxima implicación y colaboración del conjunto de las administraciones públicas. Y querer ahora, después de 4 o 5 años de gestión compartida entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, por un motivo exclusivamente político, intentar centralizar sin escuchar quien tiene más contacto directo con el ciudadano, sin escuchar quién tiene la mayoría de los servicios que se van a prestar a través de ese plan de empleo por las competencias que tenía asumida la Ciudad Autónoma de Ceuta, me parece de una deslealtad y me parece irresponsable, francamente. Más que preocupante, es irresponsable no querer colaborar con todas las administraciones, pero no solo con las administraciones, sino con los empresarios y con los sindicatos para buscar soluciones a los planes de empleo. Usted, que ha sido consejero de Economía y Hacienda en la Ciudad Autónoma, usted que ha sido portavoz en materia económica del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, usted que también ha trabajado en la inclusión en los presupuestos generales del Estado de 2018 de esa bonificación o de esa bajada para el juego online y que ya está teniendo algunos resultados, se pueden hablar en Ceuta y en Melilla, ¿por qué piensa que hay partidos en Ceuta y Melilla que están criticando como diciendo nos vamos a convertir ahora en una ciudad que va a vivir del juego y como si esto fuera algo malo? Bueno, efectivamente hemos tenido la suerte de participar en decisiones en el ámbito fiscal que han repercutido en la mejora de la calidad de vida de todos los ceutíes, y en concreto una, que ahora que estamos haciendo la declaración de la renta ha tenido impacto en la gran mayoría de los ceutíes, o al menos los que tienen que hacer esa declaración de la renta, y es que ahora se paga un 20% menos en el impuesto de la renta de lo que se pagaba el año pasado, que eso viene a ser aproximadamente 600 euros por contribuyente al año, es decir, que cada ceutía está pagando 600 euros menos en el impuesto de la renta de lo que pagaba antes. Pero en eso que me comentaba también en el ámbito fiscal sobre el juego online, efectivamente, esa es nuestra apuesta, no el juego online. Lo que es nuestra apuesta es el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las oportunidades que da la sociedad de la información y la economía digital en nuestra ciudad. Porque el que quiera vender
que Ceuta va a vivir del sector industrial o del sector agrícola-ganadero, como le escuché el otro día a alguna formación política que hablaba de que aquí había que intentar retomar la agricultura y la ganadería de no sé dónde, evidentemente está engañando a los ciudadanos. Las opciones de Ceuta pasan por dos vías fundamentalmente. Una, por el desarrollo de la actividad portuaria, donde reconozco que hay muchísimo recorrido por hacer y donde ahí tenemos que implicarnos todas las formaciones políticas y el conjunto de la sociedad civil ceutí. Y, en segundo lugar, por el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la economía digital al amparo de un régimen económico fiscal especial que es muy atractivo para las empresas, ¿no? Ese es el futuro de la economía. La globalización de la economía mundial implica que las empresas se instalen donde mejores condiciones fiscales y financieras se le den. Y yo creo que Ceuta tiene una oportunidad que no puede desechar. Bueno, yo creo que los que quieran simplificar el mensaje y coger el rábano por las hojas de que aquí lo que estamos intentando es fomentar la ludopatía, me parece que es un discurso que se casó por sí mismo, ¿no? Y, de alguna manera, porque proyectos, me refiero, en estos presupuestos de 2018, que es donde al final se ven los proyectos políticos, una cosa son el hablar y otra cosa es la realidad, porque cuando tú ya los tienes en un presupuesto, ya los puedes desarrollar. Hemos tenido importantes. ¿Cuáles serían las siguientes prioridades para el Partido Popular si se gobierna en Madrid y se consiguen los parlamentarios en Ceuta? Bueno, pues nuestras prioridades están muy claras, ¿no? En materia de inversión pública, lo dijimos algún día en esta campaña electoral, nuestro compromiso es ejecutar los 110 millones de euros que teníamos previsto ejecutar en los presupuestos generales del Estado, en un gasto plurianual que incluía, pues como hemos dicho antes, la remodelación de la frontera, pero también una nueva estación marítima, la remodelación integral de la Nacional 352, la construcción de un instituto y de un centro de primaria, la conexión puerto-frontera que se cayó en el proyecto de ley de presupuestos que aprobó Pedro Sánchez, en definitiva inversiones que requieren y que reclaman la mayoría de los ciudadanos de Ceuta y la mayoría de los sectores, ¿no? Y en segundo lugar, impulsar un plan de medidas que ya planteamos en sede parlamentaria en el Senado, un plan de medidas que no se llegó a debatir porque se disolvieron las Cortes, pero que están registradas y constan en el boletín oficial de las Cortes, que incluye pues mejora de la conectividad. Como por ejemplo el establecimiento de una tarifa low cost obligatoria para las compañías que operen en el estrecho, redundar en mejorar nuestro régimen económico fiscal, nos comprometemos a establecer un tipo máximo en el impuesto de sociedades del 10%, reforzar la seguridad y la integridad territorial, dotando a las plantillas de policía y guardia civil con los recursos y efectivos necesarios. Y si se ha hecho en el campo de Gibraltar, como se ha hecho para abordar el problema del narcotráfico, y hay que reconocerle ese tanto al gobierno de Pedro Sánchez, ¿por qué no se puede hacer en Ceuta y en Melilla, donde también es necesario reforzar esas plantillas? En definitiva, y en cuarto lugar, pues mantener y consolidar la presencia del Estado en nuestras ciudades en los ámbitos de la sanidad, de la educación, de la justicia y de la defensa. En uno de los viajes que ha hecho varios, Pablo Casado, en nuestra ciudad, llegó a decir, no sé si fue en el que hizo en enero, que él, si llegaba a la Moncloa, iba a poner en marcha un plan específico de medidas muy concretas para Ceuta y Melilla. ¿Hará falta recordárselo o eso no hará falta recordárselo? Yo creo que no. Yo creo que en el ADN del Partido Popular en general, y en particular en el del presidente nacional, y espero que futuro presidente del Gobierno, no hace falta que se le prepare un dossier para explicarle cuáles son los problemas de Ceuta, porque como bien has comentado, ha estado en Ceuta en muchas ocasiones y además ha recibido información a través de los parlamentarios nacionales, a través del presidente Vivas, constantemente de cuál es nuestra situación. Él se comprometió a ejecutar ese plan y yo estoy convencido de que no va a hacer falta que se lo recordemos. En una ciudad como Ceuta, que es ejemplo de convivencia a nivel, yo creo que mundial, el que haya algún partido como Vox en concreto, que haya hablado de mezquita, que haya hablado de algunas cuestiones, ¿eso puede provocar un problema de tambalearse esa convivencia? Bueno, esas declaraciones yo creo que fueron especialmente desafortunadas, ¿no?, por parte del candidato de Vox. En primer lugar, porque creo que mezclar religión y política no conviene. Desde luego, nosotros no nos prestamos a hacer ese tipo de valoraciones. En segundo lugar, porque además cuestionó la capacidad y la eficacia de la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del CNI en cuanto a la investigación de los delitos terroristas, ¿no? Y dijeron que ellos, cuando lleguen al gobierno, investigarán las mezquitas ilegales y la exaltación del terrorismo integrista en esas mezquitas. Hombre, afortunadamente, en la democracia, las investigaciones policiales no las hacen los partidos políticos, sino que las hacen las policías y la Guardia Civil, ¿no? O sea, son absolutamente desafortunadas. Pero en cualquier caso, el discurso de esta formación política creo que no es un discurso responsable, ¿no? Crear controversia, crear confrontación, intentar dividir a unos y otros en una sociedad en general, en cualquier país y en cualquier sociedad, pero
en particular en una ciudad como Ceuta, me parece que no es una estrategia responsable, ¿no? Intentar echar leña al fuego, intentar venir con un lanzallamas a generar confrontación para ganar un puñado de votos es una actitud responsable. Ahí no nos van a encontrar. Vamos a ir finalizando, Guillermo. ¿Eres optimista de que el domingo por la noche el diputado y los dos senadores van a ser del Partido Popular? Bueno, el domingo por la noche el diputado y los dos senadores serán lo que quieran los ceutíes, ¿no? Pero mi percepción, y además habrá que respetarlo y habrá que celebrarlo, porque será lo que haya decidido la mayoría de los ciudadanos. Pero mi percepción es positiva. Yo creo que la campaña nos ha venido bien. Yo creo que, como digo, hemos transmitido un mensaje optimista, un mensaje positivo. Hemos podido poner en valor que somos una formación con una trayectoria y una experiencia acreditada frente a otros que vienen aquí a la política, bueno, pues para... son absolutamente novatos en estas lides y que no tienen, no pueden acreditar una trayectoria, y sobre todo porque creo que tenemos el proyecto que reivindican los ceutíes y porque conocemos la realidad de los problemas de los ceutíes. La última pregunta que siempre le hago a todos los candidatos. Ahí están las cámaras. ¿Por qué hay que votar al Partido Popular y no a otro partido que se presente en Ceuta? Bueno, yo no quiero decir si hay que no votar a otros partidos. Yo creo que hay motivos suficientes en positivo para votar al Partido Popular, porque creo, en primer lugar, porque la prioridad para el Partido Popular y para los candidatos del Partido Popular es Ceuta, exclusivamente Ceuta. En segundo lugar, porque creo que tenemos un proyecto político interesante para la mayoría de los ceutíes, que aborda un modelo de desarrollo económico enfocado fundamentalmente hacia Europa y basado en dos pilares fundamentales, que son la actividad portuaria y la economía digital. En tercer lugar, porque consideramos que nuestro proyecto también se basa y va a cubrir las necesidades de los ceutíes en materia de servicios públicos esenciales, como son la sanidad, la educación, la justicia y la defensa. Por eso, y porque en el ADN del Partido Popular está la defensa de los intereses de Ceuta y de la integridad territorial, creo que la mejor opción para los ceutíes es la del Partido Popular. Guillermo, como le hemos dicho a todos los candidatos, suerte para el domingo. Y bueno, ya a partir del lunes será cuestión de ir haciendo balance y análisis. Pues muchísimas gracias, Luis, y nada, será lo que quieran los ceutíes. Y en cualquier caso, algo que sí que tengo claro es que yo, cuando pase las elecciones, pase lo que pase, voy a seguir viviendo aquí en Ceuta, porque aquí tengo mi familia, mis amigos, mi trabajo y todo mi patrimonio. Así que sea desde una vertiente o desde otra, seguiré sirviendo a los ciudadanos de Ceuta. Bien, y nosotros vamos a poner punto y final a este serial que hemos venido haciendo durante las últimas semanas de entrevistas a senadores, de entrevistas a los candidatos al Congreso de cara a estas elecciones. Nos veremos pronto porque a la vuelta de la esquina prácticamente empieza la campaña de las autonómicas y volveremos a retomar estas entrevistas. Buenas tardes y hasta una nueva ocasión.